bullying es un vocablo holandés que significa amante, derivado del inglés bull, que traduce toro. El acoso escolar es un comportamiento que se caracteriza por maltratar, agredir, burlar, humillar, ignorar o asustar a un compañero. El acoso escolar se tomó el país. El psicólogo Dan Olweis fue el primer estudioso de bullying, o mejor dicho, acoso escolar. En 1973 se inició esta terrible lucha en Noruega. En 1982 se iniciaron las denuncias a raíz de la muerte producida por bala de fuego de tres jóvenes estudiantes en un colegio europeo. Una de cada tres personas sufre este terrible caos. Aquí comienza este documental, producido por el Grupo de Comunicaciones de la Institución Educativa Julio César Turbay Ayala, orgullosamente de Soacha, orgullosamente de Cazuca. Bienvenidos. A diario en Colombia escuchamos noticias de acoso escolar. Nuestra institución no puede sustraerse a una realidad. Los chicos ingresan al colegio, un mundo desconocido se les avecina. De las amenazas no se salva ni el rector. ¿Qué sintió cuando fue amenazado en la institución educativa Julio César Turbay Ayala? Se siente mucha tristeza y regularmente en lo personal volví a recordar un evento que me sucedió en el año 96. ¿Qué sintió cuando vio el sufragio, señor rector? Creo que recordé unas palabras que una vez vi en un cementerio, que dicen que la muerte no es el final de la vida, sino simplemente es apagar la llama porque llegó el amanecer. Matonear produce miedo, nervios, susto. Bueno, Yair, ¿usted qué sentía cada vez que sus compañeros de clase le hacían bullying? Rechazo, y yo me iba por una esquina y no les ponía cuidado. Los defectos de los futuros acosados afloran, aparecen en contexto, flacos, gordos, con gafas, sin gafas, feos, bonitas y según ellos hasta tontos. ¿Qué? ¿Por qué tengo cara de sonso? ¿Y eso es verdad? Yo no sé. El epicentro muestra un escenario rico en chatarra y aquí empieza la acción. Golpes, patadas, calvazos, amenazas, esculcadas, produciendo bloqueo social, hostigamiento, manipulación, exclusión, agresiones. Ah, pero los matoneadores tienen su discurso y características. Pues yo solo me quedo mirándolo y el chino me... Pues yo lo curto y todo, subí entrando. Curtir es cuando uno va por ahí detrás del man y le pegan la espalda o le... O le pega calvazos o... Caras risueñas, caras tristes, desde pequeños empiezan a mostrar características típicas de montadores. ¿Por qué usted matonea a la gente? Sobre todo a tu pitra. No es matoneo, sino que él a veces pone unas caras, una cara ahí que a mí me da risa. Entonces a mí me da por pegarle ahí en la espalda. ¿Y qué más hace? Él dice que es que yo le doy pata, pero eso es cuando jugamos a darnos pata a todos. El tablero no se salva. Si se descuida, perdió. Todo mundo lee y casca. Quizás un juego de adolescentes es un detonante total. El matoneo es una enfermedad, registrando timidez. Chicos retraídos, alejados del mundo, sienten miedo, estrés. Sus familias se envuelven también en problemas. Pues no nos quieren por nosotros tener esa dificultad y todo, pero nosotros le hacemos saber a la gente que nosotros las personas con discapacidad podemos más que los que tienen todo. Miñero, frase típica de la banda, golpea según ellos al bocón, al jetisuelto, al chismoso, lenguilargo, mejor dicho, al sapo, como excusa de toda una aventura. ¿Con qué parche la pasa que el caso cabe? Pues yo ando con un parchecito de por allá arribita. ¿Y los manes qué hacen? Nada, también estudian y algunos estudian. No, nunca. ¿Por qué se le gusta la cola a todo el curso y se va a espantar? Pues porque yo me quedo, ella se queda mirando, entonces yo le digo que me miran. Entonces ellas me dicen que la cara es porque el culo lo tiene tapo, entonces yo... Pues yo les digo, me lo va a destapar y se los muestro. Pues entonces lo va a destapar. Sin embargo, hay fórmulas para bajar la violencia. Sí, se llama inclusión social. A veces, pero yo no les demuestro como rabonada, como dicen por ahí, sino les demuestro cosas, actos, como para que ellos vean que no es malo ser ciego, que antes era chévere. Para estos manes ser ciego es una recocha. Son alegres, tienen talento que nosotros hemos desechado por montársela a los demás. Cada profe es un multiplicador de paz. Con sus muchachos construye país. El deporte es una buena alternativa. ¿Y usted qué hace por erradicar el acoso escolar?